Y el científico hondureño Marco Tulio Medina advierte que la apertura de la economía del país deberá ser de manera lenta, ya que de lo contrario se corre el riesgo de un segundo pico de casos de COVID-19. Los vendedores de los diferentes mercados de Comayagüela le piden al gobierno que no solo a los grandes negocios les permita abrir operaciones, porque ellos ya no pueden seguir manteniendo cerrados sus puestos, porque de lo contrario no se podrán levantar de nuevo. No, ya no, ya no, ya no, ya necesitamos que empiecen a ver las medidas, cómo podemos hacer nosotros para que nos abran los mercados. Imagínense cómo va a quedar la economía, peor a nuestra gente, que nuestra gente es de muy bajos recursos. Vivimos del día a día, gente que incluso llegan a quitar prestado en la mañana y lo pagan en la tarde con intereses. El sector comercio a nivel nacional está parado en un 80%, problema que está provocando que 2 millones de hondureños no estén trabajando, y si los negocios continúan cerrados, al menos 1 millón podrían quedar desempleados. Y creo que lo que como empleos hasta hoy se ha logrado devolver a sus centros de trabajo serán unos 400.000 trabajadores. Quedan casi 2 millones de trabajadores pendientes de que regresen a sus respectivos centros de trabajo para que la economía comience a reaperturarse, siempre aplicando los procedimientos de bioseguridad emitidos por nuestras autoridades. El científico hondureño Marco Tulio Medina es del criterio que la apertura de la economía del país deberá ser lenta, porque de lo contrario se corre el riesgo que la pandemia del COVID-19 se salga de control. En relación con la reapertura de la economía de Honduras, es importante resaltar que la misma, a nuestro juicio, debería de hacerse de una manera lenta y progresiva y no muy rápida, en vista de que podemos correr el riesgo, tal como ha ocurrido en otras partes del mundo, de que tengamos un segundo pico de incremento de la enfermedad a raíz de un mayor número de personas circulando, de aglomeración. El doctor Medina asegura que el mayor problema que existe en el país es que los hondureños no toman en serio el coronavirus, al no tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio de la enfermedad. En cámara, Darwin Maradiaga, les informó Luis Durón para Impacto BTV.